Bro, ¿cómo haces para que reconozca el almacenamiento interno de tu teléfono? Y ahora sí, el ritual de NeoFetch, Debian GNU Linux 12 Bookworm. Por solicitud de mi rincón de poesía, vamos a probar que funcione. Aquí tengo mi móvil, tengo un móvil Android. Abrimos Tunar. Aquí tenemos el administrador de archivos Tunar. Ok, aquí tengo el cable. Y voy a insertar el móvil a ver si lo detecta. Creo que no lo detecta. Aquí en teoría ya inserté el móvil. Y aquí tengo que decirle cargando dispositivo. Dice, toca para ver más opciones y aquí le doy transferencia de archivos. Y efectivamente aquí no aparece en el administrador de archivos, no aparece el móvil. Entonces tengo que instalarle dos aplicaciones que serían... Ah, me vuelvo al tab. Tengo que instalar sudo apt install y tengo que instalar MTP Tools, MTP-medio Tools. Okay, antes de instalarla le voy a dar un apt search a ver si existe. No estoy seguro del nombre porque creo que esto lo dicen void apt search. Creo que se llama así, MTP Tools. Sí está, MTP Tools dice Media Transfer Protocol. Entonces le doy sudo apt install MTP Tools y enter. Y aquí instalo MTP Tools. Y el otro, efectivamente, lo que dice Julio es instalar GVFS. Entonces, sudo, de nuevo, la bus, sí, creo que se llama así, sudo apt install. Creo que con solo GVFS funciona, creo. O ese instala el otro, me parece. No, este ya está instalado, GVFS. Y tal vez GVFS raya MTP. No, ese sí no lo consiguió. Se supone que ya debería funcionar. Vamos a ver. Voy a cerrar el Tunar y lo vuelvo a abrir. Y vuelvo a abrir Tunar. Y tampoco apareció. Otra cosa adicional que yo hacía era que yo instalaba, es lo que dice también Julio, otro entorno de escritorio. O sea, aquí viene Tunar. Yo a veces instalaba PCMan FM. Vamos a ver si con eso sudo apt install PCMan FM. Creo que es así. A no ser que tenga que reiniciar para que funcione. Pero aquí, observen que aquí también al instalar PCMan FM se instala GVFS Backends, se instala GVFS Fuse. Esas son las dos adicionales que faltarían. Aquí le doy Enter. Y ahora se supone que ahora sí va a funcionar. Vamos a ver.
No sé si necesite reiniciarlo. Voy a probar de nuevo. A ver si funciona. Tampoco. Tocó reiniciarlo a ver si así sí. Venga, voy a abrir el otro administrador de archivos a ver si funciona con el otro PCMan FM. Sistema. Gestor de archivos. Míralo, aquí en este sí aparece. Algo más le falta configurar a Tunar. Observen, aquí está el Moto G y aquí está mi tarjeta SD y aquí deben estar los videos que hago. En Decim. Y la cámara, observen. Pero en teoría yo voy a reiniciar y se supone que ya debería funcionar Tunar. Yo he visto que esto viene por defecto cuando uno instala el entorno de escritorio GNOME. Es decir, Linux Debian configura muy bien su entorno de escritorio GNOME, pero los otros entornos de escritorio siempre los deja como muy, muy limpios, o sea, con lo mínimo. Y hay que configurarlos casi todos a mano. Yo en ocasiones prefiero instalar GNOME y después instalar otro entorno de escritorio. Pero, o sea, no instalar GNOME y KDE porque son librerías diferentes. Pero sí puedo instalar GNOME y también instalar XFCE. Y cuando hago eso, a pesar de que se consume un poco más de espacio en disco, ya después XFCE funciona sin problema. Estoy reiniciando para ver si Tunar funciona. A ver, vamos a intentar de nuevo. Vea, ahora sí apareció. Ahí ya está, vea, Moto G8 Plus. Tarjeta SD. Y aquí está Decim. Entonces, en teoría lo que instalamos fue History. Entonces, instalamos MTP Tools y instalamos, creo que ya estaba GVFS, ya existía, pero este GVFS MTP decía que no, este tal vez no, este sí no es, aquí dio error. Pero después instalé PCMan FM y PCMan FM instaló otros paquetes adicionales de GVFS. Entonces, o es posible que instalando solamente MTP Tools y GVFS y reiniciándolo funcione. O si aquí le digo apt search GVFS. Y hacemos un grep instalado. Lo que diga GVFS que ya está instalado. En teoría, estas son las aplicaciones de GVFS que se necesitan. Sería GVFS, GVFS Backends, GVFS Commons, GVFS Diamonds, Demonios, GVFS Fuse, GVFS Libs. Estos serían entonces los paquetes que necesita para mi rincón de poesía y reiniciarlo. Listo, señores, entonces terminamos el directo. Muchísimas gracias a todos.